El portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha anunciado que el presidente regional del partido, Paco Núñez, ha presentado un debate general en las Cortes de Castilla-La Mancha para abordar lo que califican como el terrible impacto que supondrá para los autónomos castellano-manchegos el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar las cotizaciones a este sector. Cañizares ha señalado que la iniciativa también busca el posicionamiento del gobierno de Emiliano García Page, ya que la comunidad autónoma es la cuarta con mayor porcentaje de trabajadores autónomos del país. El portavoz regional del Partido Popular ha incidido en que los autónomos son un elemento dinamizador para la economía de Castilla-La Mancha, especialmente en sectores como la agricultura, la ganadería o servicios. Por tanto, ha aseverado que se trata de un ataque más al tejido productivo de Castilla-La Mancha de Pedro Sánchez, amparado por Emiliano García Page. Así ha dicho que Paje hace exactamente lo mismo que Sánchez y vota lo que dice Sánchez. En este sentido, ha advertido que Castilla-La Mancha tiene un futuro de prosperidad si se cambian las políticas socialistas. Porque nosotros eh, eh, no es que tengamos eh, eh, ningún tipo de, de cuestión con que, con que Paje eh, ataque a Sánchez. Si nosotros la cuestión la tenemos es que al final Paje hace exactamente lo mismo que hace Sánchez y vota lo que Sánchez le pone a la firma. Y eso es lo que Castilla-La Mancha no puede tolerar. El doble mensaje, el cinismo incomprensible de un responsable político que el pasado martes, ayer mismo, en Portollano, en el Día de Castilla-La Mancha, en vez de hablar del futuro de nuestra tierra, pues se dedicó a hablar de, del pasado. Cañizares ha preguntado qué va a hacer el PSOE de Paje con la propuesta del Ministerio con respecto a las cuotas de los autónomos, que va a suponer que un trabajador que gana 1.700 euros al mes pagará entre 1.200 y 3.000 euros más al año, algo que dice que es inasumible y catastrófico en una región en la que el 20% de los cotizantes pertenecen a este sector. Ante este anuncio absolutamente terrible para nuestra tierra, Hoy, el Partido Popular, su presidente Paco Núñez, ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha un debate general para que en el próximo pleno se hable sobre el impacto terrible que va a tener esta medida en Castilla-La Mancha y el posicionamiento de nuestro gobierno regional con respecto a un ataque más, un nuevo ataque al tejido productivo de nuestra tierra producido por el Partido Socialista de Sánchez y amparado siempre y votado siempre por, por Paje.